All right, guys, good morning. Buenos días, Kmart. Mi nombre es Daniel Contreras. Te estoy hablando de Sears 2355 Atillo, Puerto Rico. Saludo a toda mi gente allá. En el día de hoy vamos a estar hablando de dos cosas importantes. Vamos a estar hablando de inverters y vamos a estar hablando también de los generadores. Obviamente, en el día de hoy lo que van a estar dando la presentación como tal sería my two professionals, Mr. Carlos de la Cruz y Mr. Jorge Torres. All right, van a estar hablando de the following: del mantenimiento, decibeles, consumo y el combustible, de cuánto se gasta en el inverter y o el generador. All right, I'm gonna leave it to my guys right now. Sit down, take notes, enjoy the following. Buen día. Muy buenas tardes, le habla el señor Carlos de la Cruz aquí de Sears en Atillo. Hoy vamos a hablar y tocar el tema base sobre los generadores corrientes y los generadores inverter. Ya mismo proseguimos con este. Voy a comenzar con lo que es el generador corriente. Este es un generador base de 3500 watts y un peak máximo de 4375, que es el arranque. Cuando el generador prende como tal, normalmente llega al peak máximo, y cuando establece se mantiene en el peak de estable, que es de 3500. Ahora, este es el generador compacto, de los generadores más pequeños y más compactos. Las salidas que tiene es unas dos salidas 110 a 20 amperes con su reset directamente, y una salida 220 a 20 amperes. La conveniencia sobre el 220 a 20 amperes es que de aquí puede tomar directamente a lo que es un transfer switch directamente a la casa, para que su casa completa esté activada directamente por un transfer. En diferencia a otros, si tienes un 110 tendría que dar extensiones y otras cosas, que pues aquí no tienes ese problema. Siempre consultar a un perito electricista o a un electricista que se dedique a esto, para que estudie realmente lo que usted va a tener en carga en su casa. Lo promedio que pudiera hacer con este wataje, ponle tú una nevera normal, luces, televisores, abanicos, radio, esto es algo bases, para que esa carga de 3.000 a 4.375 sea la correcta. Puede dar un poco más, puede dar un poco menos, dependiendo los productos y lo que tengan sentido en el momento. Básicamente eso es lo de este generador. Ahora, en el inverter cambian las cosas. Primero, el inverter, en cuestión de lo que son los ruidos, sí, los decibeles son mucho menos. Estamos hablando de 58 decibeles, que es lo que promedia él. Y en el cuestión de la carga o el estable, el kilowatt, estamos hablando que es de 2600 hasta 3000 en peak. Sería lo mismo. Ahora, las tomas. Este te trae 4 tomas de 110 a 20 amperes. Trae una de 12 voltios, que es car lighter, y una 110 a 30 amperes. Relativamente sigue siendo 110, no tengo 220 en este caso. Pero el 110 a 30 amperes es mucho más alto. Que si, obviamente, volvemos a lo mismo, si tomamos con un perito que él le haga una transferencia a 110 a 30 amperes para poder cargar la mayor, ese output, que es muy bueno. Este inverter, la diferencia de un inverter, que su corriente es una corriente más estable, no es una corriente variable. En los generadores corriente, pues sí puede variar, sube y baja de acuerdo al producto. Esto, cuando ya se activa y se ponen los productos, se mantiene estable, una corriente mucho más exacta. Por eso que esto ha sido, pues, la última en la tecnología, para proteger más los equipos como tal, y una carga más exacta. Siempre, esto que estamos hablando de algo base, cuando pues pase por nuestras tiendas, tanto Sears como en Kmart, siempre hable con un representante de este área o del departamento, para que le dé la información y le brinde la información más correcta. También se puede, pues, buscar a través de su manual, que es lo más correcto, o entrar a las páginas directamente de Brick & Strato o de Sears o Kmart y buscar la información sobre ellos. Estamos siempre dispuestos para ayudarle e informar de todo lo que dudas o preguntas. Por eso, cuando tan pronto pueda y desee, pase por tienda y nosotros estaremos aquí para informarle de todo su duda. Muy buenas tardes, informando desde Sears en Atillo, Carlos de la Cruz. Buenas tardes, y aquí de nuevo para continuar con la segunda parte en cuestión de lo que es la capacidad de combustible y el consumo que te puede dar el producto de acuerdo al fabricante, las especificaciones como tal. En el caso del generador, que es el 3005, ese 3500, su
su capacidad en combustible es de 5 galones. 5 galones, de acuerdo pues al manufacturero, y a una carga de una cuarta parte de carga, el average, en este caso lo podemos ver por aquí, si puedes acercar. En este caso estamos hablando que hasta 14 horas por los 5 galones que realmente él abastece como tal. Eso puede ser bien variante de acuerdo al tiempo en la cual el producto, los productos en la casa, cualquier electrodoméstico esté encendido. Eso puede ser un average bastante marcado, ¿no? Pero eso es lo que normalmente nos daría este producto. Y en el caso del inverter, este ya nos da mucho más capacidad de tiempo de consumo con mucho menos capacidad de combustible. Este se abastece con galón y medio, que es bastante marcado a la diferencia de 5. Por eso es que los inverters, la diferencia es muy grande en muchas cosas, ¿sabes? Tanto lo que había hablado anteriormente del wattaje y del combustible. Con galón y medio, a una cuarta parte, a una cuarta carga más o menos, está durando algunas 14 horas también, aproximado. De acuerdo también, volvemos a los electrodomésticos. Como esto es un generador inverter, te da más tiempo, más estable que aquel otro. Aquel puede ser más variante que este. En este caso, cualquier situación, como volvemos al lado, verificar su manual de instrucciones y preguntar a cualquier asociado o investigar a través de las redes, como tanto de Sears, Kmart o Brick and Stratton, directamente para que vaya a ser más específico su información. Pero siempre estamos aquí abiertos para cualquier pregunta e información en cualquiera de nuestras tiendas como tal. Buenas tardes. En este corto video vamos a estar hablando de los decibeles que emiten los generadores comunes convencionales y los generadores inverter. Esto es algo que es bien simple. Los generadores convencionales, algunos están más o menos unos 76, 78, 80, dependiendo del tamaño del generador. Este, que es uno más pequeño, pues está alrededor de unos 76 decibeles hasta unos 80. Si fuera un generador más grande que este, entonces de 3 kilos, 3.5 aproximadamente, de 5, 6, 7 kilos en adelante van a emitir un poco más de sonido. En lo que son los generadores inverter, que esto es lo más que la gente está buscando al momento, los generadores inverter son mucho más silenciosos, además de que generan una carga mucho más estable. No hay una variación en carga en el mismo, por lo que son electrodomésticos simples o pequeños, como lo son celulares, teléfonos y tabletas, pues no sufren el impacto de una variación de voltaje del equipo. Los decibeles que emite este equipo en específico son alrededor de unos 58. Cuando está carga completa podría subir a unos 63 decibeles. Esto es muy bueno para las personas que viven en apartamentos tipo hueco, con un apartamento en el cual no pueda tener un generador convencional. Pues donde sea permitido, pues puede tener este equipo tal vez en un balcón, en un área en donde tenga una ventilación amplia, y así entonces no va a molestar a su vecino. En estos momentos voy a encender ambos generadores. Primero voy a encender el generador convencional para que escuchen cuánto ruido emite el mismo, y luego voy a encender el generador inverter para que puedan comparar. Encendido en este momento y apenas se escucha el sonido. Ahora mismo, si tuviéramos una forma de cómo medir cuánto sonido emite el mismo, sería alrededor de unos 58 decibeles. Si el equipo estuviera a toda carga, que no estuviera en el modo de ahorro del mismo, estaría alrededor de ese sonido. Aceite podemos utilizar en ellos.
podemos utilizar ya sea 10W30 libre de detergente o aceite 30 libre de detergente. Ese es el primer mantenimiento que tenemos que darle a ellos. Luego vamos a cambiarle el aceite cada 50 horas. Esto va a alargar la vida de nuestro generador, así lo vamos a mantener funcionando de una mejor manera. Aún así, no solamente hacerle el primer cambio, ni luego cada 50, cada 8 horas de uso mientras lo estemos utilizando o diario, vamos a revisar que el nivel de aceite en el equipo sea el correcto. Además de esto, otro de los cuidados que debemos tener en el mismo es el filtro del aire, filtro de gasolina, que si lo estamos utilizando el equipo más o menos unas 100 horas de uso, debemos reemplazarlo, verificarlo y limpiarlo. El filtro del aire sería cada 25 horas aproximadamente. En el caso del generador inverter, no tenemos filtro de gasolina. El que va a la línea de gasolina no lo trae. En el caso del generador convencional, sí. Ese filtro lo tenemos que reemplazar cada 100 horas. Así entonces, todo tipo de sedimento que nos traiga la gasolina va a ser filtrado por este filtro y así no llega al equipo, no nos tapa el carburador o otras áreas. Básicamente estos serían los dos mantenimientos que le vamos destacando regularmente. El próximo sería el spark plug o la bujía. La bujía se le reemplaza aproximadamente cada 100, cada 150 horas uso, o en el caso de que el generador no esté siendo utilizado, anualmente. Tanto el filtro del aire, el filtro de gasolina, el aceite y el spark, si no está siendo utilizado durante todo el año anualmente, tenemos que reemplazarlo. Es sumamente simple, esto va a estar alargando la vida útil de nuestros generadores, y si siguen estos pasos, pues van a tener un generador el cual le va a durar más. Aún así, si tienen dudas en el mantenimiento del equipo, no duden en referirse a el manual del operador o la página directa de Briggs & Stratton para mayor información. Hey guys, en conclusión, soy otra vez. Quiero dar las gracias a Carlos de la Cruz y Jorge Torres, obviamente, for explaining the basics of selling an inverter and selling a generator. Como sabemos, un advice que le voy a dar a ustedes es always read. ¿Verdad? Todo está en la caja, everything on the box. Lo que tiene que hacer es practicar día a día. Y después, la otra cosa importante es siempre leer manual. All right? Don't feel embarrassed. Siempre, todos los días se aprende algo nuevo. All right, guys? Cualquier duda, cualquier cosa necesitan, Sears 2355 está ahí para ustedes. You need any help? Estamos aquí para ustedes. Buen día, éxito.